Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Un derrumbe ubicado en la carretera que comunica con el Distrito Municipal Sabana Grande del municipio de Hostos, esto es en la provincia Duarte, constituye un peligro público para los residentes y conductores que transitan por ese lugar. Con esta información iniciamos el bloque de noticias desde el Cibao. El avanzado estado de deterioro en que se encuentra esta vía está poniendo en peligro a los residentes y conductores que se desplazan por esta carretera. Los habitantes del Distrito Municipal Sabana Grande del municipio Hostos, provincia Duarte, solicitan al Ministerio de Obras Públicas solucionar esta problemática. Han perdido el control porque desde el mes de noviembre del año pasado podemos decir que tenemos este problema, este hoyo que se hizo con la tormenta que vino, y esta gente vinieron y pusieron una cinta, tres barricas, pero más nunca han dado la cara, y tenemos un peligro total para los que transitamos de Castillo a Sabana Grande, los cachones. Que está muy peligroso, que están esperando que pase un accidente bien fuerte, que se haya que lamentarlo, y va a suceder. Pero las autoridades, no sé qué están esperando, pienso que ellos pensarán que pase una catástrofe para poder hacer, y eso no esperamos que suceda. La información desde el municipio Pimentel, provincia Duarte, la sirvió el corresponsal Dionisio Severino. El personal de salud del Hospital Ramón Adriano Villalona del municipio Loma de Cabrera, provincia Dajabón, inició una jornada de lucha para reclamar la solución de un conjunto de problemáticas que afecta a ese centro de salud. Entre las demandas exigen nombramientos por concursos, equipos y mobiliarios, una ambulancia, entre otros servicios. Equipo del personal de limpieza. Nosotros también tenemos que la información de que aquí solo hay nombrada 25 personas para el tema de la limpieza del centro, de las cuales asisten menos de 10 a los servicios. Entonces hay una precariedad en ese personal. No tenemos electricista, no tenemos plomero. Los baños están que no hay forma de bajar los baños. Las luces del hospital prenden y apagan cuando quieren, y así sucesivamente. La información desde la provincia de Dajabón la sirvió el corresponsal Carlos Bueno. Un joven perdió la vida en un accidente de tránsito tras el choque de la motocicleta que conducía con un camión que era conducido por un nacional haitiano. La tragedia ha desencadenado una ola de indignación colectiva, mientras que los familiares piden justicia. Sin embargo, hoy fue captado en la carretera que conduce desde Villavasque hacia Montecristi que el camión ya se iba para Haití, es decir, para cruzar por la frontera de Dajabón. Entonces la familia, alguien lo reportó y nosotros fuimos para que las autoridades ejecutaran y lo apresaran en uno de los chequeos, porque el camión fue liberado con un chofer sin licencia y sin seguro e incumpliendo todos los reglamentos de la ley 241 en todos sus artículos. No estoy conforme con la medida que han tomado, porque no fue un perro que mató. En primer lugar, mi hijo fue atropellado y abandonado. El que lo recogió me informó que cuando él lo recogió tenía como 20 minutos tirado ahí. ¿Dónde estaba el chofer? Encima de eso, después que él lo recogió, que lo mandó al hospital, dejó un hermano de él cuidando el camión con el chofer, acechó que el muchacho fuera a la policía a llevar el motor, y ahí aprovechó y prendió la huida. El suceso ocurrió en la carretera Pocito Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi. Por mi parte, es toda la información que tengo desde la zona del Cibao. Buenas noches.